persona. Usted puede ser amigo o amiga yo no creo de una que, pareja yo no en su creo pasado que, y más si tienen hijos. Yo no creo que un hijo esposo, lo va a unir por siempre. Yo no para creo siempre. Que un esposo suyo, después de haber. No estoy hablando del caso suyo. Ajá. Estoy hablando en general. Un esposo suyo. Mire que acá dice: ¿y para qué va a ir a la tumba? A la cárcel era donde tenía que ir. Sí, yo no creo que. Oiga bien, que un hombre o una mujer va a aceptar así. Lo que hay que ser maduro, como dice usted. Pero uno debe ser transparente. Transparente. Yo no creo que una mujer, que un hombre va a aceptar si usted se separó con su esposo, llegue con el otro a recoger el hijo, a hablar tranquilamente, plácidamente, porque hay un detalle con estos cierros. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Es la madurez, vamos, don Eduardo. Es la madurez de las personas. Yo he visto ¿sí? pareja. Y discúlpeme que sigo en el tema. Pero no yo he visto, hable, no hable con la experiencia. Mire, no, y se lo puedo decir en mi caso. Yo he visto personas, parejas. No, venga para acá. La hipocresía ya comenzó. Mire, yo he visto parejas que son tan maduras que tienen una nueva relación. Venga, se casaron nuevamente y en los cumpleaños les toca convivir padrastro, papá, venga, mamá. Para acá. Venga, incluso, que el tema es una realidad. A veces. Ya hay ahora la don Eduardo, es una madurez, todo es madurez, usted no seria, puede ser señora, enemigo. ¿Qué importa? Seria, ¿qué importa no que su no expareja tenga otra relación y llegue anuncio a un cumpleaños con ella? Por ejemplo, le toca relacionarse, todo es de la madurez de las personas. Venga, solo le voy a, quédese ahí, solo le voy a leer este comentario. Uno no puede ser enemigo persona de una persona con la que usted tuvo un hijo o verla mal, porque malas ella no es que es cierto. Hay que ser realistas. Casi están diciendo que les vale maceta pasarle el otro marido al enfrente. No, no, don Eduardo, todo es madurez. Si usted hace mucho tiempo terminó una relación, ay, don Eduardo, inicia otra y en su momento les toca convivir, no pueden ser enemigos. Ay, la mujer. Tienen mostrar un que hijo es caballero. No, claro, por lo mismo. Y usted debe demostrar también que es una dama con madurez, aceptando vaya la situación. Venga para acá, que usted solo falta seguir que diga que le va a dejar un cuarto al par. Siga, por favor. ¿Y mire qué importa? Hasta alojamiento se le puede dar porque vaya, si ya no hay oiga nada. Óigame, si no, no hay nada, lea, es todo respeto. Lea ahí, por favor. Sigo con usted, que es respeto. Debe haber respeto, debe haber vaya, madurez. Vaya. Anunciantes. Bueno, vamos a dejar el tema así. Usted opine también porque yo sé que la gente está opinando. Carolina, que se calle, que no sabe nada, dice cuando se... Cuando se pierde un esposo, donde hubo fuego, cenizas quedan, pero barriendo bien no queda nada. Se corrió don Eduardo, dice, está loca. Aquí en Estados Unidos así es. La verdad que en esa familia, bueno, son desmoralizados, dice. Carolina, ahí te va. Con eso le bajé del cuarto. Mire, Carolina, ahí te va a madurar no sé qué, dice, bueno. Respeto los comentarios, pero para mí usted debe ser suficientemente maduro para poder convivir, no andar de enemigo con su expareja. Teniendo más nadie en caso habló cuando hay de enemistad. No por eso, de don Eduardo. Respeto a de la respeto nueva pareja, hay que ser tolerante, hay que ser. Claro. Leer, ¿verdad? Pero y lo entiendo. Mejor siga, que está enredada. No, y lo, no estoy enredada. Sigo en mi posición y espero mira que usted la respete. Para mí. No, yo la respeto. No respete mi posición porque en mi caso, yo se lo digo. Si usted tiene una nueva es que pareja. A usted solo le hace falta que diga. A usted solo le hace falta que diga. ¿Y por qué no se puede presentar? No, es que a usted saludar solo le hace falta que diga. Yo quiero andar un rato cuando salgamos del gancho aquí con uno y del gancho con otro. No, es ¿por pura qué madurez? ¿Cómo no, Chon? ¿Qué respetaste? No, ¿qué eres colchón? No sea extremo. Tampoco le estoy diciendo que va a invitarlo a comer todos los días a su casa y que van a estar los tres pero reunidos. No tiene por qué ser le enemigo. Le estoy diciendo de que no debe ser enemigo de una expareja. Uno debe de ser suficientemente maduro. ¿Cómo va a ser usted enemigo, por ejemplo, del padre de sus hijos? Porque ya se separaron. No debe de ser así. Debe de tener la madurez para tener una amistad porque un hijo es algo que los une para toda la vida. Y ahí termino.